Hola gente bonita, hermosa, preciosa que está pasando por este canal. Chicos, mi nombre es Karen y en esta ocasión vamos a limpiar la habitación de mis niñas. Quiero que vean, es domingo, entonces me motivé a limpiarla a fondo. Vean, ahí ya las niñas tenían pues que los cuadernos, todo arriba de esa cuna, chicos. Les he dicho que la agarran para pues para poner peluches y yo pues lo agarro para poner las cobijas en lo que tiendo la cama. Ahí me van a estar viendo quitando todo lo que son cobijas, sacudiendo. Ahí me van a disculpar, chicos, por mi panza. No me había dado cuenta que se me iba a ver casi en todo el video la panza, chicos. Ahí me van a disculpar. Yo andaba súper cómoda y como les dije, ahora sí dejé el tripié y me puse a limpiar bien a fondo. Era domingo por la mañana, así que les dije a mis niñas, váyanse al otro cuarto, pónganse a ver la televisión y a mí me deja limpiarles muy muy bien su habitación. Como se pueden dar cuenta, me gusta mover las camas y pues sacudir muy muy a fondo. Ahí abajo de la cama se alcanza a ver lo que es el pinito y siempre me anda estorbando porque ahí lo ando moviendo con la escoba y hay veces que lo aviento hasta el final y cuando menos espero ya hay tierra detrás de él. Ahí ya les cambié lo que son las colchas, ya por sábanas limpias. Y vean, ahí mi Dani me quería ayudar, mi niña siempre me ve haciendo qué hacer y siempre se acerca a ver en qué me puede ayudar. Eso que me ven doblando ahí, lo voy a sacar a lavar. Vamos a hacer un video, chicos, lavando. Así que por eso lo fui poniendo ahí en el piso para sacarlo pues allá a la lavadora. Esa jirafa siempre se le llena de pelucita en las patas. Vean cuánto está saliendo ahí en el piso. Y mi Dani, por más que le dije, vete mi amor a ver allá la tele, no, mi Dani siempre se queda conmigo a ayudarme. Poco a poquito ahí la van viendo que me está viendo qué ando haciendo y pues siempre me quiere ayudar. Ahí nada más veo qué ropa tienen limpia, qué ropa tienen sucia. Por ejemplo, ese suéter se lo puso un ratito mi niña Allison. Así que pues lo puse en las cosas limpias. Ese mueble multiuso, chicos, me saca del apuro porque todos los juguetitos pues ahí se los pongo. Vean cuántas cosas tienen y eso que poco a poco hemos estado haciendo depuración. Ahorita, por ejemplo, voy a sacar algunos juguetitos con los que ya no juegan. Me gusta vaciar todas las cajitas y limpiarlas uno por uno. Mi niña siempre le anda coqueteando a la cámara, siempre les anda diciendo denle like, compártase. No dejé el audio original, pero siempre ahí se escucha que ella les da ánimo a ustedes también de que diciéndoles denle like. Y pues como les digo, mi niña Dani siempre viene a ayudarme. Y pues así nos entretenemos también, pues limpiando, sacudiendo. A ella le gusta mucho acomodar su habitación. Y por ejemplo, cuando yo no lo hago, a ella le gusta vaciar. Así como me ve que yo me pongo a hacerlo, a ella también le da gusto. Y pues ella también a veces solita se pone a quitar todos los juguetes y los acomoda. Chicos, ustedes como papás, si tienen niños pequeños o si ya tuvieron, me van a entender que así es con los peques, con el relajo de los juguetes. Vean ahí, Dani tiene varias ropitas de sus muñecos y pues ella aprovecha al vestirlos, piensa que estamos jugando a limpiar, no sé, pero ella aprovecha y saca sus muñecos y se pone a cambiarlos. Aquí mi papá me dice, hija, ven, ayúdame a mandarles mensaje a mis clientas de sus bases. Ya después me daba risa porque después se dio cuenta que estaba grabando y me dice, hija, dice, yo salí en tu video, dice, y no me di cuenta que estabas grabando. Digo, no importa, papá, le digo, estoy ahí dejé el tripié y pues estoy grabando todo.
Ustedes saben que cuando se hacen ese tipo de video, chicos, se adelanta, lo reducimos lo más que podemos, pero si nos tardamos, yo me tardé alrededor de unas 2 horas. Como les digo, empecé a quitar todo, limpiar muy a fondo, limpiar muñeco por peluche por peluche, cosas así, sacudiéndolos. Y aquí les mostraba estos mandiles que mi mamá le ha regalado a mi niña. Como a Dani le gusta mucho que ayudarme que a lavar los trastes, entonces le gusta jugar mucho y se los voy coleccionando porque vean, se me hacen súper bonitos, súper tiernos, y ella se ve súper linda cada vez que se los pone. Ya le dije que si un día me llega a dar una nieta, se los voy a guardar para que se los ponga a su hija. Y sí, chicos, eso pues falta muchísimos años, pero he escuchado gente que dicen que en un abrir y un cerrar de ojos los niños crecen, y pues es triste, chicos, pero pues es la realidad. Vean, ahí mi papá ya fue cuando se dio cuenta, venía y me decía: hija, mándale a esta clienta también. Ahí habíamos terminado y vean, siempre sí salieron un poquito de basura. Aquí tiene una pequeña cocinita donde tiene trastecitos. Amigos, pues aquí ya estoy limpiando. Aquí donde tienen su ropa, normalmente vestidos son los que les cuelgo aquí en este pequeño closet, y para que no haga tanto estorbo, los suéteres los pongo aquí doblados, ahí al lado de las cajas azules. Aquí casi todo el año hace demasiado calor, pero ahorita por las tardes sí está refrescando, así que le tengo pues los suéteres aquí a la mano para que ellas los puedan tomar. Y ahorita quiero también sacar alguna ropita porque ya no le queda a Dani. Entonces se la quiero dar a mi sobrina Sofía. Ya ven que es ella un poco más pequeña. Entonces vamos a sacarle algunos trajecitos de baño, algunos vestiditos para que Sofía los pueda aprovechar. Vean, chicos, por ejemplo estos. Están súper coloridos, la verdad a mí me encanta que sean así como que rositas, colores fosforescentes. Entonces siento que le van a quedar muy bien a Sofi. Sofi, te quiero mucho, mi niña. Bueno, pues ahí nada más les estaba mostrando, chicos, no sé, ahorita viéndome yo aquí, la verdad me siento como que estoy un poco, bueno, no un poco, chicos, yo me siento demasiado gordita, no sé, últimamente siento que he estado subiendo de peso y me rehúso. Como ven, mi blusa me queda pues corta, chicos, y se me logran salir pues mis lonjillas. No sé, amigos, yo ya tengo aproximadamente un año exactamente que dejé de tomar refrescos porque dije, no tiene caso que me esté haciendo daño en estar tomando refrescos. Como ustedes se dan cuenta, me gusta mucho coleccionar lo que son cosas de la Coca-Cola, y en una ocasión me sentí mal y fui a consultar
Y pues dije, bueno, no tiene caso seguir tomando tanto dulce en el refresco, así que ya tengo yo aproximadamente, fue un 5 de enero, entonces ya es un año y 3 meses, ya estamos pues en marzo, que yo no tomo refresco, chicas. Y no sé qué me está pasando, que últimamente yo siento que he estado subiendo de peso. Yo desde que recuerde siempre he sufrido, por ejemplo, no sufrido porque hagan de cuenta que no me llega a mí la regla y no estoy embarazada, ya vieron, ya tuve a mis hijas, entonces yo ya he ido con varios médicos, así pues al seguro, porque no tengo otra cosa, con al seguro, y me dice, no, pues es normal, dice, o sea, es raro, pero es normal. Y por ejemplo, que yo recuerde, toda mi vida ha sido así, no es que regle mes con mes, ustedes como mujeres me van a entender, que muchas, por ejemplo, ya saben de que el día 10 y que el día 11, ya están preocupadas que porque ya llevan un día sin reglar o algo así, ¿no? Un ejemplo. Y yo, por ejemplo, no, chicas, yo recuerdo que yo siempre he sido así, pero yo nunca le dije a mi mamá. Yo recuerdo que me bajaba una vez sí, unos 3 meses no, y otra vez. Ya después de que tuve a mis hijas, pues el periodo, chicas, discúlpenme si les estoy contando esto, pero ahorita que me estoy viendo, digo, bueno, ¿por qué estaré subiendo de peso? Y pues ya se me está haciendo algo como que preocupante, porque les digo, refresco ya tiene mucho que no tomo. Soy buena para la comida, eso sí, me gusta comer. Aquí comemos, si me ven otras personas que son de algún otro lugar, pues las tortillas, como pues mis comidas con bastantes tortillas. Entonces, posiblemente sea eso. Pero hay veces que intentaba hacer dietas y siento que nada me funciona en verdad. Como les digo, es muy muy raro, chicos, que me llegue, por ejemplo, a mí mi regla. Pongan ustedes, chicas, que una vez, dos veces al año. Y pues como no siento nada de dolor ni nada, o sea, me he estado dejando. Les comento, he ido con diferentes. Al principio me habían tocado que 4 hombres... médicos, y digo, bueno, es que ellos son hombres, a lo mejor pues ellos no me entienden. Y la última fue una doctora que yo le conté, ¿será normal que no me esté bajando mes con mes? Y me dijo, pues normal no, pero común sí. El chiste fue que no me quiso pasar al ginecólogo, pero me quedo pensando, ¿será normal? O no sé si a ustedes también les pase, chicas, ¿crean que sea algo común? Bueno, no sé por qué les conté esto, como dicen, si lo sabe Dios, que lo sepa. ¿Cómo es esa canción? Se me olvidó. Bueno, pues ahí, chicas, yo les digo, ahorita que estoy editando el video y me veo, digo, ¿qué te está pasando, Karen? ¿Por qué estás subiendo de peso? Me recomendaron hacer el ayuno intermitente, que es dejar de comer 16 horas. Creo que sí, si no es que lo estoy haciendo mal. Es dejar de comer 16 horas. Por ejemplo, yo ceno mi última comida a las 10 y ya hasta el otro día como a las 2 de la tarde. Entonces, no sé si lo estaré haciendo bien, pero les digo, ya llevo 1 mes y medio, chicas, y no he bajado ni un gramo. Entonces, no sé qué estará pasando con mi organismo, no sé. Cuéntenme ustedes si a ustedes también les ha pasado así o si solamente soy yo. Bueno, chicas, y les digo, yo no me siento nada mal en lo más mínimo. Yo casi no soy una persona enfermiza, pero pues sí, les digo, he ido con diferentes doctores del seguro y pues me han dicho que así soy, que si yo ya tuve a mis hijas, que yo ya no me debo de preocupar, que lo preocupante es cuando a una persona no le baja y no se logra embarazar. Entonces es por eso que no me hacen, yo siento que no me hacen mucho caso, pero es mi duda. Voy a volver a ir a checarme, chicas, a ver si me toca algún otro médico diferente. Y si, pues, es por eso que les estoy diciendo a ustedes, si a ustedes les ha pasado algo así, o si tienen algún familiar o alguna personita que conozcan, que se identifique conmigo. Bueno, chicas, ya les voy a cambiar el tema porque ya me salí de lo que andábamos haciendo. Les digo, aquí ando limpiando.
ya moví el mueble y pues ahora me toca nada más acomodar. Bueno, voy quitando cosa por cosa y voy dándole el trapazo. Ahí donde está ese castillo, la vez pasada se quebró un perfume y batallé al quitarlo porque yo creí que lo había secado esa vez por completo, pero no, el castillo se había pegado al mueble. Miren, ahí me ven que estoy batallando, como que le quedó un poquito todavía, y no sé por qué, si se supone que es un perfume, estaba como pegostioso, así como si hubiera sido una paleta que se derrite y como que al momento de pegarse con otra cosa queda así, no sé si me entiendan, así como tipo chicloso. Entonces batallé al despegarlo. Lo bueno que no se estropeó el mueble, quedó normal, pero sí, de momento sí me espanté porque no lo podía quitar. Esas piedras que ven ahí, anteriormente se las había mostrado cuando estaban todas así como que afiladitas. No sé si así se diga, como que en forma de pirámide eran más. Pero vean, aquí por ejemplo, ¿dónde están? Ya no las veo. Bueno, aquí tienen una basecita las niñas con piedras también, por el amor a mi papá, a las bases, de que él, yo les he dicho que su trabajo es hacer artesanías, pues para las macetas con piedras. Entonces mis hijas le tienen un amor a las piedras, como no tienen idea, que si hay, vamos a la playa y ven alguna piedra, sí, miren, como por ejemplo esa redondita, ahí la tienen en una base. Entonces mis hijas, cada vez que ven una piedra, ellas se las quieren traer y la usan de decoración, así como están esas ahí en las jirafas. Siempre tienen un papel de baño aquí en el cuarto. Y vean el botecito de donde están los Pop-Its, donde está ese como panda. Ahí tienen un botecito que, si recuerdan, lo compramos, no me acuerdo si fue en Soriana, chicas, que venía de regalo en la compra de unas toallas. La verdad me encantaron, están súper prácticos. Yo tengo uno en mi cuarto y aquí tienen uno ellas. Y la verdad, pues cuando las niñas, pues están aquí en su cuarto, les digo, hay veces que lo tienen ya pues que a la mitad y así. Y Dani me dice, ya voy a sacar mi basura, mamá. Dice, ya lo llenamos. Amigos, ya casi terminamos. Vean, parece mentira, pero sí salió basura. Ahí va un trajecito de baño que estaba como que ya reventado del listón, del resorte. Entonces ya lo tiré, pero vean, a pesar de que se hacía un poquito de bulto, sí se miraba basura. Les digo, moviendo los muebles, atrás de los muebles se acumula mucho lo que es la pelucita. Entonces pues ahorita ya quedó limpio, mis hijas ya se habían bañado, entonces me tocaba peinarlas. Amigos, los quiero invitar a que ustedes también me platiquen algo, déjenme sus comentarios. Yo la verdad siento tan bonito cuando las veo o los veo, de que me dejan sus comentarios, cuando me dicen que a veces no se animan, pero pues ya me están escribiendo, siento tan bonito. Esta plataforma es muy bonita porque yo no jamás imaginé que iba a llegar a ser amigos, amigas. Y pues gracias por su amistad a las personitas, ustedes ya saben quiénes son. La verdad se siente tan bonito cuando te dejan sus comentarios. Gracias por todo ese apoyo. Igual ustedes, si tienen ganas de hacer igual así videos, se los recomiendo que lo hagan. Recuerden que solamente vida hay una. Y pues miren, poco a poquito, hay veces que yo voy viendo videos que tengo anteriores y digo, ay, recuerdo ese día o algo así. Entonces nos van quedando de recuerdo, chicos. Ustedes tienen todo mi apoyo. Igual ustedes díganme, yo sí me quiero animar, coméntenme, pregúntenme cualquier cosita. Por aquí les voy a dejar mi Instagram. Y yo con mucho gusto, en lo que yo los pueda apoyar, adelante. Bueno, amigos, ya terminamos. Gracias por haberme acompañado en este video.
chicas, hasta aquí voy a dejar el video. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Es domingo, amigos. Y como vieron, estuve limpiando a fondo. Me gusta andar moviendo muebles, sacándoles todos los juguetes. La verdad sí es un poquito difícil y me tardé como alrededor de 2 horas. Porque ustedes saben que, por ejemplo, por todos los muñequitos que las niñas coleccionan, me gusta quitarlos y limpiar bien. Entonces me tardé, gracias por haberme acompañado. Espero que tengan un buen inicio de semana, porque posiblemente este video lo suba en un lunes, un martes, no sé. Bueno, los quiero mucho, nos vemos hasta el próximo video. Bye.